Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a dar continuidad con el desarrollo de nuestra aplicación web con CodeIgniter 4. Bien, nos habíamos quedado por acá, donde exactamente de acá de la parte de Bootstrap habíamos copiado nada más este código. Entonces, este HTML. Entonces vamos a empezar a trabajar ya de una vez la parte de enfrente, la parte de las vistas, para poder irle dando forma ya a nuestra aplicación. Entonces, básicamente lo que queremos hacer es que al dar clic en un botón que vamos a colocar, nos cargue esa ventana emergente y en esa ventana emergente pues vaya un formulario para poder mandar la información o para poder editar la información. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Okay? Bien, por acá vamos a empezar entonces. Quiero ver esto del menú, no lo necesitamos. El user model tampoco. Esto sí, vamos a empezar a trabajar en el form add y en el form edit. Bien. Entonces vamos a ello. Lo primerito que vamos a hacer es acá volver a nuestra vista principal, que sería nada más hasta pleca usuario, que sería acá. Entonces acá vamos a agregar como la estructura de una tablita, que si revisamos acá, estaba viendo yo esta parte, en la parte de la plantilla tenemos un apartado que se llama tablas o tables, que es este de acá, y vamos a estar utilizando pues como esta plantilla, ¿ok? Entonces podemos abrir este archivito acá en el Visual Studio Code. Vamos a ver ahí. Ahí está. Entonces vamos a buscar acá esa parte de la tabla para analizar, a ver por dónde está. Vamos a ver, sería acá, card, MV4, card body. Sería esta parte de acá, mira. Entonces vamos a irnos a la parte de usuario V y acá tenemos el container y en este apartado de acá vamos a agregar un div punto car que tenga la clase cart. ¿Okay? También dice acá que debe tener la clase mb-4, aparte de la clase car, mb-4, y luego vamos a tener dos div internamente, que sería la de class header. Puedo copiármelo yo, ya está de acá, así como está, y la puedo pegar acá. Mira, y luego voy a tener otra que pues básicamente va a ser el cuerpo de la tablita o el cuerpo de la tarjeta. Entonces, que sería este, mire, card body. Entonces, acá yo puedo agregar otro div punto card body. Mira, que sería esta de acá. Exactamente este de acá, card-body. Ahí está, card-body. Entonces podemos guardar los cambios acá. Simplemente es este código que hemos agregado ahorita. Nos vamos al navegador, acá a nuestra aplicación y actualizamos. Mira, entonces ya va tomando pues esa estructura. Y ahora acá en vez de en data table example le vamos a colocar que listado de usuarios. Vamos a ver. Así, el listado de usuarios para que vaya agarrando forma ya. Ahí está. Entonces, y acá a la par pues vamos a agregar el botoncito que se va a encargar de abrir pues nuestra ventana emergente. Entonces, esto de acá lo vamos a dividir todavía en dos secciones acá interna. Miren, voy a agregar un div punto row, voy a colocar div punto call y voy a tener dos acá. Voy a tener así, un div con la clase row y dos div con la clase call. Entonces puedo copiar acá, voy a quitar esto de acá arriba y lo voy a agregar en el primer call. Acá. Y luego en este otro call voy a colocar yo el botoncito, que sería este que me está proporcionando Bootstrap acá. Entonces mira, acá está, button trigger modal. Puedo copiar acá. Y de ahí lo pego acá, en esta otra columna. Por ahí. Y ahora en vez de launch modal, le vamos a colocar agregar usuario. Ahí está, mira, tenemos ahí el botoncito. Incluso creo yo que podemos colocarle acá que sea más pequeño.
Vamos a ver, btn, btn primary, en vez de btn primary, le vamos a colocar success. Y le vamos a colocar btn guión cm. Vamos a ver si reduce el tamaño. Ahí está, se hizo un poquito más pequeñito. Entonces cambiamos de btn primary a btn success y agregamos btn guión cm. De ahí todo lo demás queda exactamente igual. ¿Okay? Entonces vamos a corroborar. Solo con esto que acabamos de agregar acá, tendríamos, mira, que poder abrir esa ventanita ya, que tenemos la base o el cascaroncito, para poder ir agregando pues ya nuestro formulario. Bien, entonces por acá, vamos a ver a la clase acá, donde tengo el call, vamos a ver si lo podemos agregar text-center, para que me vaya centrando el botón. Ahí está, para que se vea centradito. Bien, y también el type button, se lo voy a quitar, que creo que no nos afecta, se lo voy a quitar, vamos a ver. Ahí está, sigue funcionando sin ningún problema. Entonces le quitamos el type button y le vamos a agregar un ID. Mire, y este ID se va a llamar que por ejemplo load form. Así, load form. Entonces acá pues este ID lo vamos a utilizar más adelante en la parte de JavaScript. Es muy muy importante este ID, porque al momento de darle clic, cuando nosotros le demos clic acá al botoncito de agregar, pues vamos a mandar a llamar el formulario y lo vamos a cargar acá. Incluso vamos a cambiarle el título y vamos a agregar unos botones y el formulario también. Bien, por acá creo que podemos agregarle vamos a ver, launch modal. Podemos buscar unas clases acá. Hay algo por acá, hombre. Vamos a ver si lo encuentro. Esta. No. Hay unas clases que podemos agregar por acá. Extra large model, ¿no? Esta de large model. Dice que podemos agregarle acá modal LG, donde tenemos la clase modal dialog, para que se haga un poquitito más grande. El apartado del modal, recuerden que lo tenemos acá en la parte de load script. Y acá tenemos donde dice modal dialog. Entonces acá, después de modal dialog, mire, yo le puedo agregar esta clase que me dice acá, que por ejemplo modal-lg, le pongo ahí modal-lg, y ahora mi modal, voy a actualizar acá, ya va a estar un poco más extenso, mira, es decir, ya va a tener más espacio todavía para poder cargar el formulario. Hay algo por acá que es el modal como que es un poco más estático. Solo quiero ver si lo logro encontrar. Acá está, mira, esta de acá. Entonces dice static backdrop. Quiere decir que el modal se va a cerrar hasta que yo haga clic acá en la X o le dé acá en close. Y acá simplemente tendría que agregarle vamos a ver, database backdrop static. Creo que eso es lo que tendríamos que agregarle acá. Vamos a ver, database, vamos a buscar acá. Sí, entonces tendría que agregarle yo esto de acá, database guión backdrop static. Aquí voy a copiarme esto y lo voy a agregar acá. Mira, eso va a ser exactamente acá en el div, en este div que tengo acá. En cualquier parte lo puedo agregar, por ejemplo acá entre el ID. Mira, doy un espacio y lo voy a pegar. Entonces entre la clase y el ID he agregado acá el data-bs backdrop static. Guardo los cambios, me voy al navegador, actualizo, podemos corroborar y ahí está, mira, está funcionando. Ahora solo se va a cerrar hasta que yo haga clic acá en la X. Bien, entonces sigamos. No perdamos de vista esto, la clase modal title, y tampoco la clase modal body, que ya la vamos a utilizar más adelante, ¿ok? Bien, esto de la tablita pues ya no lo necesitamos, así que lo voy a cerrar y podemos darle forma acá nosotros a nuestra tabla en el car body. Mira, bien, acá vamos nosotros a tener una tablita. La tabla pues la vamos a cargar de forma dinámica por medio de Ajax para estarla actualizando en tiempo real. Entonces voy a agregar acá la base, que sería table. Quizás voy a ponerle class table por el momento, así. Veamos. Vamos a tener un tgeal
Este TGA va a tener un TR con 3, vamos a ponerle 4 TH, ya vamos a ver si es suficiente con eso. Acá iría el código del usuario, acá va a ir el nombre, acá va a ir quizás el acceso y por último las acciones. Sería algo así, ¿okay? Y luego pues vamos a tener el tbody. En este caso el tbody pues lo vamos a tener así, vacío, ya que acá pues donde vamos a estar cargando nuestra información de forma dinámica por medio de de Ajax, ¿okay? Bien, vamos entonces, continuemos acá. Guardamos para ver cómo se ve y actualizamos acá. Y por el momento pues se ve así de esta forma. Eso es lo que vamos buscando ahorita, ¿okay? Bien, entonces ahorita que ya tenemos esta vista acá, así de esta forma estructurada, ya podríamos nosotros mandar a traer la información. En este caso pues sería estos tres registros. Ya los podremos mandar a traer y cargarlos acá. Ahora bien, para poder hacer eso, vamos a apoyarnos de otras herramientas. En este caso vamos a apoyarnos de jQuery y vamos a apoyarnos de DataTable. Entonces nos vamos acá al navegador. Voy a buscar acá jQuery. Así, solo jQuery. Vamos a entrar acá a este enlace, jQuery. Entramos ahí, nos vamos a la parte de Download jQuery. Y vamos a darle acá otra vez en Download jQuery. Y nos va a mandar a esta parte de acá. Entonces vamos a darle clic derecho. Vamos a darle guardar como. Y lo vamos a agregar hasta nuestro proyecto, que sería el disco local C, Laragon, www, app registro. Y luego la carpetita public. Y por último la carpetita recursos. Y acá lo vamos a dejar y le damos guardar. Entonces se nos tendría que descargar un archivo con extensión JS, que es el que vamos a estar implementando. Entonces cerramos acá, vamos otra vez y vamos a buscar algo que se llama DataTables. Solo así, DataTables. Mira, nos vamos acá, escribe así DataTable, se va a este enlace que dice DataTable JavaScript y acá podemos irnos, tenemos como la documentación oficial. Nos vamos a la parte de Download. Y acá pues podríamos marcar, ¿verdad?, lo que nosotros necesitamos. En este caso pues vamos a ver, quizás vamos a utilizar esta la por defecto, que es DataTables, DataTables. Vamos a dejarlo así, todo así. Nos vamos hasta la parte de abajo y acá dice Download. Nos pasamos acá y acá deberíamos de descargar los archivos. Mira, vamos a descargarlos por completo. Entonces recuerde que acá dejamos marcado todo por defecto, nos vamos hasta la parte de abajo, Download, y le damos acá en Download Files. Se nos va a descargar un archivo comprimido y también lo agregamos en la carpetita recursos, de la carpetita public de nuestro proyecto. Le damos guardar. Ya lo hemos descargado. Entonces ahora nos vamos a la carpeta raíz de nuestro proyecto, disco C, Laragon, www, app registro, public, recursos, y acá están nuestros archivos pues que hemos descargado por el momento. Voy a renombrar este de jQuery, voy a cambiarle el nombre nada más y voy a dejarle el nombrecito así, jQuery, pero no nos afecta. Veamos acá cómo viene el DataTable. Vienen cuatro archivos. Esos cuatro archivos los voy a dejar en una sola carpetita, así que voy a darle clic derecho y lo voy a extraer acá en DataTables. Mira, entonces, y ahora este archivito comprimido pues ya no lo necesito, así que puedo borrar. Luego el DataTable, acá entramos a la carpetita, tenemos cuatro archivos, eso lo vamos a dejar así. Entonces voy a renombrar acá, cambiar nombre, voy a colocarle así, nada más data, pero con minúscula, data tables, así, que quede todo minúscula. Bien, tenemos ahí eso ya, DataTables, y acá vamos a cargar estos archivos.
Bien, ¿cómo lo vamos a cargar? Lo vamos a cargar en el archivo que nos va a que va a cargar los scripts de manera global. Y ese es el archivo acá llamado LoadScript. Entonces, este archivo LoadScript tenemos acá nada más estos dos ahorita, que es el Bootstrap y el JSScript, que los estamos cargando de forma global. Entonces, voy a copiarme esta última línea. La voy a pegar dos veces, ¿sí? Voy a pegarla dos veces, ya que esta pues nos va a servir para cargar el jQuery y el data table. Entonces acá voy a borrar exactamente hasta acá. Estas dos las voy a dejar así. Mira. Entonces deberíamos de tener así recursos pleca. Entonces sabemos que dentro de la carpetita recursos, mira, dentro de la carpetita recursos está el archivito jQuery. Entonces es el primero que voy a agregar acá. Voy a colocarle jQuery. Así. Query.js, mira, corroboramos jQuery, jQuery, estamos bien. Y luego voy a agregar un archivo de la carpetita datatables, que sería datatables.min.js. Entonces acá sería recursos, entramos a la carpetita datatables, pleca, y luego el archivito que sería datatables.min.js. .min.js, ¿vale? Entonces guardamos los cambios, ya hemos cargado los dos archivos, esto de manera global. Vamos al navegador, a nuestra aplicación y actualizamos. Damos clic derecho, vamos a darle acá en inspeccionar y en la consola debería de estar por el momento pues así. Si le damos Control Shift R, al menos quizás le aparece, le tendría que aparecer nada más del favicon.ico, pero eso no es ningún problema. Bien, entonces la idea es que no tengamos ningún error acá con un nombre que nosotros tengamos mal escrito acá en los archivos. Por ejemplo, imagínense que yo le pongo jQuery 1, con eso ya no estaría cargando el archivo y me daría un error acá, ¿ve? Aquí me dice, ¿ve? A recursos jQuery 1.js, dice que no lo encuentra y también me está dando error en el datatables.min. Entonces es necesario que carguemos primero el jQuery antes que el datatable. ¿Por qué? Porque el datatable, este de acá, este archivo, necesita de este otro que tenemos acá arriba. Entonces, por eso es necesario que carguemos primero el jQuery y luego los demás archivos que vayamos a agregar. ¿Okay? Bien, entonces ahora vamos a cargar el CSS del datatables. Entonces, vámonos a el archivito que sería start template. Nos vamos acá al start template y acá vamos a copiarnos esta que tiene el base URL. Mire este link que tiene acá el base URL, este de acá lo vamos a copiar y lo pegamos ahí abajito seguido, ¿okay? Esto del cross origin anonymous lo voy a quitar de acá también. Guardamos y acá, mira. Entonces voy a limpiar esto acá también. Y lo voy a dejar nada más hasta el recursos pleca, esto que acabo de copiar. Bien, entonces vamos con la misma ruta que sería datatables. Pleca datatables.min.css, ya que es el archivo de estilo. Acá en la parte de LoadScript cargamos el archivo de JavaScript y acá en el Start Template vamos a cargar el archivo de diseño. Guardamos, vamos al navegador, actualizamos y acá me dice que tengo un error. Mire, dice datatables.min. Me hace falta la n acá, tendría que ser .min. Guardamos nuevamente, actualizamos y ahí está, ¿verdad? No tengo ningún error al momento de estar cargando los archivos, ¿okay? Bien, vamos a ver cuánto podemos avanzar en 10 minutos más. Bien, entonces asegúrese de acá que en la consola no tenga ningún error. Y lo cerramos. Bien. Sigamos entonces acá. Entonces ya teniendo esto, ya podemos nosotros generar o tratar de extraer los archivos que vamos a mandar desde el controlador. ¿Okay? Es muy, 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 muy importante esta parte. Bien. Por ahí quizás les voy a estar dejando un código para que solo lo copien y lo peguen, ¿okay?
ya que si no nos estaríamos tardando mucho mucho tiempo, entonces al estarlo digitando, ¿okay? Pero vamos a, creo que se los voy a dejar ahí para que solo lo copien y lo peguen. Bien. Entonces, vamos a tratar de cargar los archivos, ¿okay? Entonces, para eso vamos a crear acá un nuevo archivo, mira, exactamente acá en la parte de public recursos, a este nivel de recursos, es decir, a la par de jQuery, vamos a dejar otro archivo. Vamos a darle clic derecho, New File, y voy a colocarle un global guión bajo o guión functions.js. Así, mire, global guión functions.js. Entonces, este ya va a ser un archivo de JavaScript que vamos a estar utilizando y que también lo vamos a cargar de forma global. Es decir, que tiene que ir acá en la parte de load script. Así que después de cargar el data table, vamos a agregar ese archivito. Así que voy a copiar acá esta línea y la voy a pegar nuevamente. Y voy a borrar esta parte de acá hasta la parte de recursos, que me quedaría así, recursos pleca. Y voy a cargar este archivo que se encuentra pues nada más que al nivel de recursos. Entonces acá, recursos, tendría que ser global. Mira. Global guión functions.js. ¿Cómo podemos corroborar que este archivo se está cargando correctamente? Podríamos decir dos formas. Nos vamos acá, actualizamos, clic derecho, inspeccionar y nos vamos a la consola. Si no tenemos ningún error acá, pues significa que todo está bien. Otra cosa es que acá en el archivo de Global Functions podemos agregar nada más un alert, así, solo para probar. Le colocamos paréntesis, comillas y le colocamos hola mundo, así. Guardamos, actualizamos y tendría que mostrarse el alert, pues hola mundo. Eso significa pues que nuestro archivo se está cargando correctamente. Así que lo cerramos acá y guardamos. Entonces acá vamos a agregar funciones globales que me van a permitir a mí utilizarlas en cualquier lugar, ¿okay? Bien. En cualquier lugar pues de la aplicación. Bien, entonces lo primerito que vamos a hacer acá es definir una función. Vamos a colocarle functions, así, función, se va a llamar generate data table. Vamos a ver, generate, así, generate data table, y esta pues va a ser una función global. Nos va a servir para generar el data table de cualquier vista que usted vaya a generar. Entonces a esta función le vamos a mandar dos parámetros. El primer parámetro va a ser una ruta, es decir, la ruta hacia donde va a consultar para extraer la información, y le vamos a mandar las columnas que queremos que se muestren. Entonces le vamos a colocar columnas, así, las columnas que queremos que se muestren. Bien, entonces vamos a definir una variable llamada DT. Y eso va a ser igual a vamos a ver, sería dólar, mira, paréntesis, comillas simples, y vamos a colocar numeral data table. Así, numeral data table punto data table. Así, mira, data table y sus paréntesis. Entonces, punto data table, así como lo estoy escribiendo acá, así debe ser. Luego, dentro de los paréntesis de data table, vamos a agregar llaves, así, y vamos a darle enter. Entonces, por acá es donde nosotros vamos a estar dándole o configurando lo que queremos que pues nuestra tablita tenga, ¿okay? Bien, entonces veamos acá pues las configuraciones que le vamos a agregar. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos, 26. Vamos a ver cuánto podemos avanzar en 4 minutos. Bien, lo primerito que vamos a agregar acá, vamos a ponerle así, podríamos dejarlo así, mire, por ejemplo, Ajax, sería así, Ajax, dos puntos, y acá vamos a colocar pues la estructura del Ajax que vamos a utilizar,
Entonces, sería así. Entonces, la estructura del Ajax, vamos a nada más a colocarle URL, así, dos puntos, y vamos a decirle que queremos que tome la ruta. Mira, ¿cuál ruta? Esta que viene acá. ¿Ok? Bien, luego vamos a colocar acá, coma, vamos a colocar este columns, así, columns con, vamos a ver, sería columns, así, con MN, columns, dos puntos, y vamos a mandarle columnas, que sería acá, mira, coma, luego vamos a colocar este column def, sería así, column, sin la N, y sería def, así, con S, def, dos puntos, y vamos a decirle que vamos a tener un arreglo, y dentro de ese arreglo vamos a tener objetos, ¿okay? Bien, entonces este acá, vamos a colocarle ahora este objetos, o un objeto, que sería así, mira, vamos a abrir llavecitas, apertura y cierre, entonces acá vamos a decirle target, así, targets, dos puntos. Vamos a decirle que sea la posición 0 o en la columna 0. Y vamos a ponerle class name con doble S, name, dos puntos. Y le vamos a mandar un valor que sería text-center, una clase de Bootstrap-center. ¿Okay? Bien. Luego, vamos a agregar acá. Igual este código, pues yo se lo voy a estar dejando. Por si pues no para que no lo esté digitando, ¿ok? Bien, luego vamos a agregar acá una comita. Luego vamos a colocar llaves nuevamente. Y vamos a colocar nuevamente target. Sería así, dos puntos. Y sería menos uno, coma. Agregamos otro valor, sería data, dos puntos. Vamos a colocarle null, coma. A colocar orderable, así, orderable o orderable, vamos a colocarle false, coma, y vamos a agregar también class name, sería así, dos puntos, y le vamos a colocar también text center, así, ok. Bien, colocamos coma y vamos a colocar render, dos puntos, y vamos a agregar una función. Así, function, paréntesis, esta va a recibir una data, va a recibir un type y va a recibir un row, ¿okay? Y luego pues la llavecita de la función, sería así. Mira. Entonces, esta función vamos a decirle que me retorne pues una cadena de texto, podríamos decir. Entonces acá voy a colocar return, así. Y voy a colocar estas comillas, miren que son como, son algo especiales, vamos a ver dónde las podemos sacar acá. Son como las comillas cruzadas, no sé dónde. Vamos a ver acá, voy a tratar de cambiar a Estados Unidos. Vamos a ver, creo que tendría que ser esta de acá. No. Vamos a ver. Esas son, mira. Son esas que son así como algo cruzaditas. Bien, entonces estas son las que vamos a estar utilizando. Son esas dos comillas así que van como algo cruzaditas. Entonces voy a colocarle acá, como es una cadena de texto, voy a abrir una etiqueta de enlace, que sería así también, con su etiqueta de cierre. Y sería así, mira. Bien, entonces acá vamos a agregarle class igual y podemos colocar las comillas dobles sin ningún problema. Así de esta forma. Vamos a agregar la clase btn, espacio btn-dark, espacio btn-sm, espacio, y le voy a colocar la clase edit. Esta clase edit es personalizada que vamos a utilizar pues más adelante. Bien, luego vamos a darle un espacio acá y le vamos a colocar data. Voy a quitar esto para que me quede más espacio. Guión id, igual, comillas dobles. Y acá, entre estas comillas dobles, voy a imprimir un valor que sería dólar, llaves, apertura y cierre. Y acá voy a colocar la palabra data, ¿sí? Entonces, data lleva un valor que está recibiendo la función acá
y eso pues me lo va a imprimir acá, que en este caso sería el código del usuario el que yo voy a estar mandando, ¿okay? Bien, entonces dentro de la etiqueta de enlace, que sería más o menos por acá, así, mira, voy a colocar un icono acá, queda algo así. Voy a colocarle un icono dentro de una etiqueta ahí, también apertura y cierre. Y acá voy a agregarle una clase que sería así, clase igual, comillas, dobles. La clase que va a llevar sería fa, espacio, fa, guión, pencil. Sería algo así, ¿okay? Bien, entonces me puedo copiar ahora acá toda esta estructura. Voy a darle enter, vamos a pegarlo. Y ahora ya tenemos otra etiqueta de enlace acá. En vez de BTN Dark, le vamos a colocar BTN Danger sería. En vez de Edit, acá sería Delete. Y lo demás queda igual. El Data ID queda igual. Vamos a cambiar acá. El Fa queda igual. El Fa Pencil ya no va a ser Fa Pencil, sino que le vamos a colocar Fa guión Trash. Así, Fa guión Trash. Entonces guardamos. Y ya tenemos pues ahí nuestra funcioncita casi lista. Entonces hay que detectar acá en dónde es que cierra pues nuestra función principal. Entonces veamos acá, esta es la apertura de la función principal y este es el cierre. Entonces después de este de acá, que es llave y paréntesis, exactamente acá voy a agregar un return, ¿vale? Y voy a retornar la variable de t, ¿okay? Así. Entonces, la variable de t tiene asignado todo esto que hemos creado hasta acá. Todo eso tiene asignado esa variable. Entonces, por eso es que estamos retornando la variable de t, ¿okay? Bien. Entonces, tenemos acá pues ya nuestra función disponible y lista para poder ser invocada, ¿okay? Bien. Entonces, nos vamos a quedar por acá. Y en un próximo video vamos a estar ya utilizando pues esta función. Y voy a explicar por qué le pusimos acá. Paréntesis y data tables entre los paréntesis, ¿ok? Nos vemos en un próximo video.